otra vez vuelve a primera plana la separación del rey Felipe y la reina Leticia. Felipe, por un lado, Leticia, por otro. Te lo cuento, lo vemos ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Domingo, día 17 de marzo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este fin de semana? Oye, espero que estéis relajados, que estéis felices. ¿Qué pedazo de fin de semana está haciendo prácticamente en toda España con temperaturas más bien de verano ya? Es que no diría que ni de primavera, de verano. Es increíble la temperatura, y esto la verdad no me gusta, porque la verdad que hace falta mucha agua, y aquí parece que estamos ya en verano con muchísimo calor. Ayer hacía calor. O sea, ayer yo, por ejemplo, que estuve con mi familia por ahí, y la verdad que hacía muchísimo calor. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que aguantar, ¿no? No tenemos ahora. Cuando llegue verano, cuando llegue agosto, cuando llegue julio, no sé a dónde nos vamos a meter, porque nos vamos a morir de calor. Pero la última hora de hoy, domingo, es una última hora que vuelve otra vez a primera línea. Llevábamos varios días ya, varias semanas, sin esos rumores tan pico y pala, que estaban encima de la mesa de nuestros reyes, de rey Felipe y la reina Leticia. Y es verdad que este fin de semana otra vez están en primera línea, otra vez están en titulares, porque cada vez, y esto ya no es que lo diga un medio de comunicación porque tenga información, no, son hechos que todo el mundo lo puede comprobar, cada vez son más evidentes, y vamos a entrar de lleno en esto, los planes, cada uno por su lado, tanto del rey como de la reina. Y diréis, bueno, ¿qué pasa? ¿No puede ir el rey? Sí, hombre, pero hay cosas que la verdad que cuesta trabajo ya que cuadren. Si yo no quiero especular con nada, pero hay hechos que son evidentes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora. Pero antes, dejadme que os recomiende, si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo, y después, que vas a tardar nada, 2 segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita, y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de toda la información que subamos aquí en este canal, que quiere decir toda la información del mundo del corazón. Yo os espero, y de verdad, veréis cómo no os vais a arrepentir, y encima gratuito. Pero vamos con esto, porque nuestro rey Felipe sorprendió ayer, bueno, está todavía, en Formigal, en la estación de esquí de Formigal. Y claro, hasta ahí, bueno, pues todo podría ser normal, ¿no? Oye, pues mira, el rey va a Formigal a esquiar. Ahora, los planes por separado, cada vez más evidentes, del rey y la reina. Hace cuestión de 3 semanas, también con sus amigos, y aparte en aquel momento también llamó mucho la atención la portada de la revista Hola, que le daba mucha... Sí. Lo ponía con letras, y aparte la llevó a portada la escapada también del rey a Baqueira para esquiar con amigos, sin rastro de Leticia, y lo ha vuelto a hacer otra vez sin rastro de Leticia. Lo estamos viendo en Formigal acompañado de varios amigos, los amigos de toda la vida. Hay algunos que yo no sabía la amistad de ellos, pero bueno, son los amigos de siempre, ¿no? Pero es verdad que llama mucho la atención. En este momento,
otra vez otra escapada sin Leticia. Sabemos, desde hace 7 años no se le ve una fotografía de Leticia esquiando. Oye, hay que respetar, si a ella no le gusta esquiar, oye, pues no le gusta esquiar. Pero sí es verdad que con todo lo que está cayendo, sobre todo esos rumores que hay, y además esos rumores son continuos, ¿eh? Diferente es que yo no lo quiera tampoco tocar aquí todos los días, porque me parece muchas veces que es como forzar una situación, ¿no? Pero es verdad que esos rumores están todos los días en medios de comunicación, en titulares de medios de comunicación, no solamente en España, estamos hablando en Europa, estamos hablando en buena parte del mundo. Esos rumores de distanciamiento entre Leticia y Felipe. Y con estas cosas, lo único que pasa es que se reaviva. Que eso no tiene nada que ver para que ellos no hagan planes por separado. Oye, cualquier persona que puede estar casada no tiene que estar 24 horas con tu marido o con tu mujer. Oye, tú puedes hacer también planes con tus amigos, tal. Pero es verdad que en estos temas es muy delicado porque cada vez es más evidente, y eso es un hecho, que en estas cosas es verdad que tenemos pruebas gráficas, porque cada vez que va a una estación de esquí pues se le hace fotografía, pero hay muchos planes que no hay prueba gráfica, pero que cada uno hace por su lado. Y sí es verdad que llama mucho la atención. Llama muchísimo la atención. A mí me llama la atención y sé por qué lo digo, porque detrás de todo esto hay titulares, como por ejemplo este que voy a leer. Mirar, porque es muy claro, ¿no? Los detalles de la escapada a Formigal del rey Felipe sin la reina Leticia. Es siempre como marcando el sin. Bueno, yo estoy leyendo uno, pero hay cientos de titulares. Que el titular ya no es que el rey esté esquiando en Formigal o que el rey esté esquiando en Baqueira. Que por cierto, es raro que no haya ido a Sierra Nevada. Yo me creía que iba a ir a Sierra Nevada este fin de semana, pero bueno. Eso es extraño. Pero todos los titulares remarcan lo mismo. Sin Leticia. ¿Dónde está Leticia? Los planes por separado de Leticia y Felipe. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está la noticia. Y es verdad que con estas escapadas, que lo vuelvo a repetir, que él lo pueda hacer. ¿Cómo que no? Igual que yo lo puedo hacer. Oye, yo puedo ir un fin de semana con mis amigos. No, no tiene que estar uno 24 horas con tu pareja. Pero cuando el río suena de esta manera, cuidado porque agua lleva. Y si encima le echamos un poquito más de leña al fuego, como estas escapaditas con los amigos, en Madrid también varias escapadas, como así lo han publicado en varios medios de comunicación, eso sí, sin ninguna prueba gráfica, de las salidas de rey con amigos a cenar, a tal, pues la verdad que si uno une todo, al final pues lo que da es a entender que las cosas no están muy bien, que vamos a ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Vamos a recordar esos titulares que eran demoledores, que aseguraban al 100% que estaban ya separados. Nosotros lo dimos aquí, que estaban ya separados. Pero lo que es un hecho y lo que es una realidad es que a día de hoy, hoy están otra vez separados, él con un plan de amigos, ella, pues no se sabe, la verdad. Pues me imagino que con planes de amiga. Pero la verdad que esto lo único que hace es echarle más leña al fuego. Yo lo que quiero saber es qué pensáis de todo esto, si realmente creéis que hay un distanciamiento real, verdadero, si aquí la cosa está muy mal o al final es todo, oye, cuentos chinos y que son cosas que se inventa la prensa. Eso quiero yo que me lo digáis, aquí abajo en la caja de comentarios. Y nosotros, antes de despedirme, bueno, yo os deseo que paséis un feliz domingo y también recordaros estar atentos a este canal, que vienen las cosas, hoy viene muy cargadito todo, y que nosotros seguiremos informando aunque sea domingo. Beso, buenos días, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.